campana de largada. Largaron. Sale a hacer la delantera por el lado interior de la pista número 2. Nemor saca un cuerpo de ventaja sobre el 6. Beble rápidamente va en busca del puntero por el lado interior de la pista número 3. El Olimpo lo propio hace el número 9, Montego, que asume la vanguardia por el lado exterior de la pista. Recorrido a los primeros 350 metros en la delantera lo hace el número 9, Montego, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, Nemor, que corre en una misma línea con el 6, Beble, más atrás lo hace el 3, el Olimpo, que gana terreno nuevamente por el lado exterior de la pista. En el poste de marcatorio de los 1100 metros, el 9, Montego, un cuerpo de ventaja sobre el número 3, el Olimpo. A un cuerpo y medio lo viene haciendo el 6, Beble, gana terreno abierto el número 5, el constructor. En el poste de marcatorio de los 900 metros, el 9, Montego, tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el número 3, el Olimpo, que va en busca del puntero, un cuerpo y medio lo hace el 4, Bustón. En una misma línea con el 5, el constructor. Cierra la marcha el 6, Beble, y van a hacer su ingreso a la recta final. Últimos 600 metros para el disco, el número 9, Montego, cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, el Olimpo, abierto, carga en busca de los punteros, el número 4, Gustón, faltando 450 metros para el disco, el número 9, Montego, cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, el Olimpo, que va en busca del puntero, abierto, lo hace el 4, Gustón, faltando 300 metros para el disco, el 9, Montego, tira tres cuerpos de ventaja sobre el 4, Gustón, tercera colocación para el 3, el Olimpo, 200 metros finales, 9, Montego, varios cuerpos de ventaja sobre el 4, Gustón, tercera colocación para el número 3, el Olimpo, 50 metros finales, 9, Montego, varios cuerpos de ventaja sobre el 4, Gustón, y el 3, el Olimpo, y cruzaron el disco.